Episodio 14. La abuela de Al en Sicilia. Toda la maquinaria funciona perfectamente. Hacía tiempo que no respiraba este aire. Mi hogar ya se acerca cada vez más, Thomas. ¿Lo dices por el aroma? Claro que sí. El agua se mezcla con el dulce olor de las flores de olivo y con el olor de las berenjenas fritas. Y pasta fresca. Es mi dulce hogar. Y aquí está la mejor pasta. Probarás cosas que jamás vas a olvidar. No te creo. Estamos a la mitad del océano y yo no veo tierra firme, Al. ¡Sí, la veo! ¡Allá, tierra firme! ¡Allá está la isla! ¿Qué? ¿Ya la viste, Thomas? Un buen marinero sabe cuando ha llegado a su hogar. Uno lo trae en la sangre y cuando te acercas es cuando explota. Ajá. Sí, pero Al, no habías vuelto en muchísimo tiempo. Tu abuela debe estar furiosa contigo. Yo creo que te va a cobrar todos esos días, ¿no? Cierto, la abuela. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡No! 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 ¡Oigan, por qué hacen esto! ¡La isla es hacia el sentido opuesto! ¡Tienes que girar el timón, Al! Lo siento, disculpen. Tuve un mal recuerdo cómo me golpeaba la cabeza la abuela y mi cuerpo de repente buscó alejarse de ella. ¡Sí, pero no hagas eso! Sí, perdón. ¡No! ¡Por favor, no! ¡Escuche lo que voy a decirle, abuela! ¡Ay! Luigi, ¿en verdad crees que tengo el tiempo y la disposición de escuchar tonterías? ¿Eh? No. Yo sé que usted cambió mis pañales y además me dio nalgadas cuando apenas era un recién nacido. Pero el pasado es pasado. Hoy, el presente es diferente. Oye, no estoy hablando de lo que ya fue pasado. Lo que me da tristeza es que ahora seas una persona deshonesta. Eso sí me preocupa. Pero tendrá muchos beneficios para toda la población que habita en nuestro pueblo. ¡Cállese! Buenos días, jefe. ¿La abuela Rosalinda te reprenderá también el día de hoy? ¿Eh? ¡Vete! ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Estoy hablando con ella, no contigo! ¿Ah, sí? ¡Ah! Hablando de irnos. Perdón, no queríamos interrumpir tus asuntos con la abuelita, jefe. Eres un infeliz bárbaro y desgraciado que venderás nuestro pueblo a un montón de extranjeros. ¡No, no! ¿Y así te consideras siciliano? ¡No hablemos de los orígenes de los sicilianos, por favor, abuela! ¡Soy un siciliano genuino! Y Chilianos es uno de nuestros héroes de la isla. ¿Qué? Y si lo demeritas de algún modo, ¡no voy a perdonarte, ven! ¡No lo insultes! ¡No lo demerites, por favor, no! ¡No puede ser! Oye, llévale el sombrero al jefe cuando puedas. Sí, claro. ¡No quiero! ¿Están defendiendo a Luigi o qué? No, abuelita, no diga eso. ¿Qué? ¿Qué está pasando, abuela? ¡Enrico! Si en verdad eres mi nieto, ¡diles la verdad! Ese gordo está planeando vender todo nuestro pueblo y no se lo permitiré. ¡No! ¡Es un malentendido, abuela, por el amor de Dios! ¡Estamos pensando en el futuro de nuestro bello pueblo! ¡Yo no! ¡Que te calles! ¡Una orca! ¡Miren eso! Y trae una chica en el lomo. ¡Hola, hola, hola! Mis queridos paisanos y hermanos, al fin he vuelto. Esa es mi abuela. Es mi abuela. Y ya se ve muy vieja. Bienvenido, Al. ¡Hola, abuela! ¡Llegué a casa! ¡Desgraciado! ¡Te largaste del pueblo y jamás volviste! ¿Sabes cuántas veces me morí de la preocupación? ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Bienvenido de vuelta a la isla!
Ven, te ayudo a levantarte. ¡Bienvenido, Al! ¡Qué gusto verte de nuevo! Gracias. ¡Sí! ¡Tu abuela está muy feliz de verte aquí! ¡Abuela! ¿No te da gusto ver a Al? Ve. ¿Eso significa que ustedes son primos? ¿Es de verdad? Pero ustedes no se parecen. En verdad, yo era mucho más apuesto. Cuando éramos jóvenes, teníamos mujeres y yo tenía más cantidad de mujeres. No empieces, sabes que nunca vas a ganar. Es un pueblo verdaderamente hermoso, amigos. No hay otro lugar comparable con este. Este es el pueblo más hermoso del mundo. Jamás ha salido de la isla. Le hace falta conocer un poco más del mundo que hemos atestiguado. ¡Cállese! Yo no tengo que salir. Estoy completamente segura que es el mejor. ¿Aún me escucha? Yo pensé que ya se había quedado sorda. ¡Ya llegamos! ¡Sean bienvenidos a mi hogar! ¡Ay, qué belleza! ¡Es una casa espectacular! Esta isla es muy hermosa, tal como tu abuela lo había presumido. El agua azul y el cielo azul, con una playa exquisitamente blanca, los árboles verdes y también con pinos. Es verdad, no se vive nada mal con un espectáculo así. Ese es un faro y parece una ruina de tiempos prehistóricos. Es una maravillosa vista. Por favor, no menciones lo que dijiste del faro a mi abuela, ¿oíste, Scott? ¿Qué? Tienes que prometérmelo. Vamos a ver. ¡Ay, sí! Es hora de empezar a cocinar todo, mis niños. ¿A todos les gusta la pizza casera? ¡Sí! ¡Ay, qué bonito tejido! Es un tejido tradicional de nuestro propio pueblo. Cada casa aquí tiene su propio patrón de telar. Y lo heredan a sus hijos, y así es como ha pasado de generación en generación hasta nosotros. Este es nuestro, y es muy especial. Entiendo. ¿Y este mantel también es tradicional? Así es. Es una antigua tradición y no tenemos nada más en esta isla. Enrico, dime una cosa. ¿Ese sartén que está colgando allá en la entrada también es una de sus tradiciones antiguas? No, eso no. No, para nada. Es un arma para cuando un extraño se atreve a acercarse. Con ese le reviento las orejas. Oye, abuela, tranquila. No puedes estar golpeando a cualquier persona que cruza. No hay un solo ladrón en esta isla. No es cierto. Sí hay un ladrón por aquí. Y si no quieres creerme, ve al tercer piso de la casa del jefe. ¿El tercer piso de su casa? ¿A qué se refiere? La casa del jefe es un hostal de la isla y lleva mucho tiempo funcionando. No me diga que hay un ladrón ahí. Claro que no. Por ahora los desarrolladores están hospedados ahí. Revisan sus planes. ¿Qué? ¿Vinieron desarrolladores? Desean hacer turística la isla. Quieren construir hoteles. Ellos quieren atraer a muchas personas para... ¡Eso es una tontería, Enrico! Al principio todos estábamos en contra, pero el jefe sí lo llevó a cabo y todo cambió de repente, así que creo que no hay problema. ¡Ay, abuela, abuela! ¡No me importa lo que piense la gente! ¡Yo necesito tomates! ¡Tráiganlos ya! ¡Ya, abuela, cálmate! ¿Es por aquí? Sí. Hay una parcela por allá, pueden empezar a cortar. No me tardo, abuela, vamos a cortar tus tomates. ¡Sí! Ay, abuela querida. No, no te preocupes. Mientras estemos vivos, la isla estará bien. Eso me encantaría. Este es el único hogar que tengo en el mundo. Te largaste de nuestro pueblo desde hace mucho, desvergonzado. A ver, ¿qué les parece esto?
¡Wow! ¡Este plato es gigantesco! Sí, y apenas es la entrada. Aún falta mucho. ¿De verdad? Su cocina es tan buena que nadie puede negarla. Siempre queda uno satisfecho. ¡Qué rico! Si no es suficiente, les cocino más. ¡No! ¿Eh? ¿Cómo es suficiente? No, ¡delicioso! Al, bienvenido a casa. Te extrañé. Sí, hacía mucho tiempo que no tenía una cena como esta. Vinieron nuestros parientes y estuvimos conviviendo todos, pero ya volvieron a sus hogares. Nápoles, Roma y Milán. Génova, América y Brasil. La familia está muy separada. ¡Ay, delicioso! Oigan, niños, por favor, coman más lento. Parece que no han comido en años. ¿Qué? ¡No se coman todo! Nosotros estábamos conversando y ustedes casi se acaban la comida. Sí, satisfecho. Es una noche muy hermosa. Casi mágica. ¡Qué rico! Ya ni siquiera puedo moverme. Pienso que el faro que está allá se ve muy extraño. ¡Qué bello! Parece como si fuera una ruina de tiempos inmemoriales, ¿verdad? Sí. ¡Qué increíble! ¿Qué? ¿Qué dijeron? ¡Exactamente! Esa torre ha estado allá durante mucho tiempo. El faro es de la época de Chilianos. ¿Quién es Chilianos? Te contaré. ¡Abuela! ¿Por qué? ¿No te gusta la historia? Es sobre Chilianos y Sicilia. No, ya la oímos mucho. La has externado más de un millón de veces. ¡Ay! ¡Pues quiero repetirla! ¡Queremos escuchar! ¡Yo también! Eso pensé yo también. Pero esa es una historia inventada, chicos. ¡Que cierres esa boca, necio! ¡Ay! La torre se construyó hace mucho tiempo. Esa torre es la entrada al mar de Sicilia. Ese faro anunciaba que ya estaban próximos a llegar a nuestra isla. Además, los pobladores podíamos ver si alguien se acercaba. Abuela, anda, ya diles el resto. Diles que aparecieron unos ladrones en la isla. Aparecieron los piratas de Ionia. ¿Unos piratas? ¿Y luego? Luego, el gran héroe Chilianos hizo su gran aparición y los venció a todos. ¿Es en serio? Todo es verdad, pero para conocer más a Chilianos deben conocer más de sus 10 guerreros. Fueron hombres valientes que dieron su vida en todo momento. ¿Jefe? Sí, ajá. Espero que pueda hacerlo esta noche. Lo intentaré, pero es complicada la señora. Usted puede hacerlo, es la persona más poderosa de este lugar, por eso nos acercamos. Sí. ¡Finalmente! Esos 10 guerreros fueron asesinados por los terribles piratas. Chilianos se puso frente a los piratas y sin avisar volteó. Se fue corriendo hasta la cima del faro y los piratas se quedaron mirando. No sabían qué iba a hacer ese hombre de allá arriba, así que esperaron. ¿Qué más? ¡Ay! ¡No te duermas! ¡Viene la parte más importante! Abuela, pero todo eso es una historia inventada. ¡No seas baboso! Una historia falsa no salvaría la isla. Chilianos llevó a los piratas a la torre. Los encerró a todos. Salió caminando sobre el aire y volvió a la isla. Y todos los pobladores inmediatamente fueron descendientes del gran Chilianos. Cada persona en este pueblo es un orgulloso descendiente de Chilianos. ¡Qué emoción! ¿Cómo es que Chilianos pudo caminar sobre el aire? Nuestro Dios estaba vigilando a Chilianos y Dios quedó impresionado. Y luego Dios hizo el milagro para que él caminara. Son ellos. Buenas noches, abuelita. Espero que ya hayas cambiado de parecer con respecto al proyecto que tenemos. ¡Apaga esas luces, sonso! Disculpen, por favor. Ya apagamos las luces. Lo siento. Es usted. Finalmente te atreves a aparecer. Abuela, ¿quién es él? Ese es el miserable ladrón. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí. Quiere apoderarse de la isla y transformarla a su modo.
No, me parece que es un malentendido. Estamos aquí porque don Luigi quiere que trabajemos en su pueblo. ¿Y cuánto le pagaron al infeliz del jefe para trabajar? Eso sería un soborno y por eso los invitó a trabajar. ¿Cómo crees? No recibí nada de él. Por supuesto. Nosotros nunca haríamos algo tan impropio. Nos gustaría traer el futuro a esta isla y un desarrollo turístico ayudaría mucho, ¿no lo creen? ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Traerán maquinaria para derribar las casas? ¿Oíste, papá? Yo soy uno de esos turistas que viene de visita a este lugar. Me parece que no están pensando en los individuos de esta isla. Solo piensan en el beneficio económico que esto les proporcionará. ¡Así es! Nosotros no somos los únicos. Este hombre le dice una sarta de tonterías a los pobladores de esta isla. ¡No nos va a engañar! Este es un proyecto muy importante y traerá muchos beneficios, ¿o no, Luigi? Sí, por favor, comprendo lo que tú sientes, abuela, pero... ¡No, tú no comprendes nada de lo que estoy sintiendo! ¡Por favor, no te pongas así! Los jóvenes deben irse a las ciudades para obtener trabajo, y muy pronto no quedará nadie. Nadie habitará las propiedades, abuela. El proyecto que trajeron estos amables señores es una maravillosa idea. No significa que puedas hacer lo que quieras con nuestra isla. ¡Al! ¡Ve por mi sartén! ¡Sí! No, espera, Al. ¿Pero por qué? Es que... creo que deberíamos escuchar lo que el hombre tiene que decirnos. ¡Enrico! ¿Pero por qué? Es un chiste, no seas tonto. Es el único hogar que tenemos. Tú nunca estuviste, Al. Te fuiste de la isla y tardaste años en volver. ¡No empieces con esa historia, Enrico! Ya, por favor, dejen de pelear. Permítanme explicarles y encargarme del tema. ¡Ya basta! Si pone un pie en esas piedras, será demandado por allanamiento de morada, señor desarrollador. ¿Qué? ¿Allanamiento de morada? Ahora resulta que nos intimidan para que cedamos frente a algo que nos parece importante. Tengo un amigo abogado muy prestigiado en Londres y puede ayudarnos contra usted. Y su auto lastimó una planta con el neumático cuando entraron sin permiso. Así que podemos demandarlos por daños a propiedad ajena. ¿Quieren que les demos más lecciones sobre las leyes? ¿O qué? No, eso no será necesario. Gracias por todo. Chao. ¡Oh! No me agradan esos hombres. Igual a mí. ¿Quiénes creen que son y por qué nos arruinan todo? ¡No los tolero! Lo cierto es que ya estamos muy retrasados en el desarrollo de este proyecto. ¿O acaso quieren quedarse aquí vacacionando hasta el otro año? Sí, pase. Señor, el chico ya está aquí. Te esperaba con mucha ansia. Sí, yo sabía que eras el único que entendería esta situación. ¿Y usted cree que sea bueno para el pueblo? Tiene que garantizarlo. Claro que es bueno para el pueblo. De hecho, estamos pensando en abrir un salón de exhibiciones para los telares de tu abuela. Siéntate, te explicaré con lujo de detalle. Sí, el muchacho volvió a su casa para conseguir el título de propiedad y no sospecha nada. Sí, lo hicimos de modo discreto. Sí, eso quisimos. Y finalmente tendremos todos los permisos necesarios, no se preocupe. Sí, y el último certificado de propiedad estará en mi escritorio y una vez con él, la isla será nuestra. ¿Y cuándo tiene previsto visitarnos en la isla? Sí, estaremos esperándolo. Será la última oportunidad que tenga para ver la isla como es. Después de todo esto, no tendré que ser gentil con esos mugrosos pobladores. Me desharé de todo el pueblo. Muero de ganas por empezar a construir ya.
Será un desarrollo espectacular. Sayang.